Hello. Good evening. Hi, teacher. Good evening. How are you? Hi. Good, excellent. How are you too? ¿Cómo estás? I'm very fine. Are you working, right? Very, yes. Sí. Toca congelarme un rato ahora. Yes, I know. Don't worry. I understand that. Go ahead. Good evening. Good evening, Good evening. Nancy. ¿Cómo estamos? Muy bien, gracias. ¿Y usted? Pues aquí, mira, empezando la tarea de todos Sí, los ¿verdad? días. De todos los días. Todos los días, pero contenta. Eso es lo bueno. Sí. Espérame que están mandando mensajes a estos chicos. Vamos a ver quién se reporta. Voy en camino para la casa de David Munguía. Ok. A ver, vamos a esperar entonces a que los demás pues puedan conectarse y así poder empezar. Así se ve mejor. Vamos a mover un poquito para acá. Hello, everybody. Good evening, everybody. How was your day? How was your day, guys? Hi, good evening, teacher. Good evening, David. How was your day? I so-so. So-so. But I hope it's going to be better, right? Va a estar mejor. Ya Voy vamos a llegar camino. a la casita y ya vamos a descansar un poquito. Primero Dios. Así es. Pues, que cuide nuestra ¿Cómo es primero salida. Dios? Primero Dios. Sí. Thanks God. Ok. Gracias a Dios. ¿Cómo? Gracias a Dios, thanks God, but first God, primero Dios. Thanks God. First God Thanks es God. primero Dios. Thanks God es gracias a Dios. Thanks God. Primero Dios, Okay. vamos a estar Thank bien. you. Okay, you're welcome. Ceci, are you driving, right? Also, you're on your way. Yes, I know. Okay, don't worry. I understand that, okay? What about the others, guys? What can you tell me about your day? Tell me something. Tell us something. Join us to the class, right? Your experience in this day. What's your day? My day was very tired. In the morning, it was very traffic. Okay, there was a lot of traffic, right? Okay, Yes. hubo, ¿verdad? En tiempo pasado. There was a lot of traffic, that is why There it was, was. yes, There there was. was. Okay. There was a lot of traffic. Okay, mucho tráfico. Hello, Hello, Jessica. Good evening. How was your day too? Okay, I get it. Okay, don't worry. Let me know when you. Okay, perfect. Thank you for notice. Okay, guys, I know this day maybe could be a little bit hard, but we are going to try to change that, right? We are going to try to make our best effort. Okay, vaya, vamos a ver cuántos estamos conectados. Estamos conectados solamente 8 participantes, okay? So that means we have to wait some minutes more. Let me see what time is it. It's 8, okay, it's 1 minute past 8. What about the others?
Se me esconde. Hello, Arlene. Good evening. Good evening, teacher. How are you? Great, thank you. What about you? You just arrived your home? Yeah, I'm arriving now. Now, right now. But right I'm now. Here. Ahorita es. Ahorita vengo llegando. Gracias a Dios que llegó Erling. Sí, ahorita. Qué bueno. Ok, vamos a ver. Somos 9 ya, chicos. Vamos a llegar a la meta, okay, de la Teletón. Ok, vaya. Quizá vamos a empezar ahorita con la lista. Bienvenida, Sonia. Bienvenida. Bienvenido, José Torres. Bienvenida, Alexia Ciprián. Bienvenidos a todos ustedes a una sesión más de inglés para el trabajo. Ok, vamos a empezar. Primero voy a tomar la lista antes que se me olvide, ¿ok? Solo denme unos minutitos para abrir el libro y pues los llamo por su nombre y ustedes ya saben la dinámica que es decir present or I'm here, ¿verdad? Vamos a ver. Déjenme ver. Ok. Vamos a ver. Minutes, right? Today it's Thursday, not 9, right? So I'm going to start with the list, guys. Alexa, Marcela, Cibrián. Present, teacher. Thank you, Alexa. Ana Luisa Espinosa Pérez. Maybe later, right? Okay. Andre Pardo Camacho. Maybe later too, right? Cecilia Rocibel Peña Quijano. Present, teacher. Thank you, Ceci. David Inocente Munguía Peñate. Por ahí está. Raven Neftalí Medina Rosales. Raven. No se escucha, teacher. No oigo nada. En serio. Permítame un momentito. ¿Y ahora? Sí se escucha. Sí se escucha. ¿No será la conexión? Ahorita sí ya escucho. Ah, ok. Perfect. Ok. Arabian Neftalí Medina Rosales. No, no yet, right? Maybe later, right? Erling Melquisedec Castro Cortés. I'm here, teacher. Ok, thank you, Erling. Francisco Rafael Benítez Meléndez. Francisco. Maybe later, right? Iris Yvette Sánchez Sánchez. Maybe later too, right? Jessica Esmeralda González. Present, teacher. Thank you, Jessica. Jessica Cecilia Linares Blanco. Maybe later. Jocelyn Dayana Arevalo Santos. Okay. José Luis Torres Rivas. Present, teacher. Thank you, José Luis. Juan Carlos Fuentes Cedillos. Present, teacher. Thank you, Juan Carlos. Kenia Marisela Aparicio Abarca. Present. Thank you, Kenia. Luis Humberto González Moss. Maybe later. Nancy Katia María Ochoa Arias. I'm here, teacher. Thank you, Katia. Oscar Giovanni Mejibar Portillo. Maybe later. Sonia Maribel Martínez Mármol. I'm present, teacher. Thank you, Sonia. Wendy Lorena Avelar de Molina. Wendy. No? Okay, Yancy Carolina Urrutia de Pineda. Yancy? Okay, maybe later. Hi, maybe teacher. Good evening. Oh, okay, Andre. Okay, perfect. Let me write your assistance, right? Vamos a ver, Andre. Okay, perfect. A mí no me llamó. Name, please. Solo escucho su voz.
David, ¿verdad? Ok, David, sí, ya le puse David, su asistente. Ah, bueno, gracias. Bueno. Erevin Neftalí, ¿no está por ahí, Erevin? No, vamos a volver a llamar. Ok, sí, Francisco. Ya vine. Nombre, please. Ana Espinosa. Ok, Anita, gracias. ¿Quién más se acaba de conectar, chicos, para ponerle la asistencia? Good evening, teacher. Oscar Menjivar. Ok, Oscar. Bien, vamos a buscarte, Oscar. I present, teacher Francisco Benítez. Ok, Francisco, sí, ahorita, Francisco, gracias. Who else? Iris Yvette? No, no yet. Jessica Cecilia Linares Blanco. Iris Yvette puso que está de oyente, teacher. Ok, pero está conectada. ¿Me hacen el favor? Sí, está conectada. Ok, gracias. Jessica Cecilia Linares Blanco, ¿no pueden hacer el favor de ver si está conectada también, por favor? Al igual que Dayana. No, maybe later, ok. Hola, teacher, aquí estoy presente, Dayana. Dayana, ok, perfect. Ok, Dayana, thank you. Luis Humberto González Moss. No. Wendy, Yancy, Urrutia. Ok, so let's continue, guys. Tal vez en la otra lista, ok. En la siguiente lo vamos a remediar. Okay, so it's 9:08, so that means we have to start. And we are 18 participants, okay? So that means we are going to start. Arabian, okay? You just connected, right? Sorry, teacher. Okay. Don't worry, okay? But I had to write your assistant, right? Just let me look for your name. Ravi, what are you? Okay, you're here. Okay, yeah. Okay, ya se lo puse. Okay, perfect. So we're going to start. Hoy sí. Los demás se quedan para la segunda ronda. Okay, vamos a ver por qué se está haciendo así esta cosa. Vaya, ese día, chicos, como ustedes saben, siempre es tema, práctica, tema, práctica, tema, práctica. Okay, so that means this day is practice. Just practice, okay? Yesterday we were talking about what? Can you tell me what we were discussing yesterday, guys? If you want, you can check your notes, okay? And you can add something to the meeting, right? We learning the use, the why, what, when, and other forms to answer. Okay. Para preguntar. Muy bien. We were learning about WH questions. What, where, when, why, etc. Right? Okay. Who else? Muy bien. Excelente, Nancy. Thank you. ¿Quién más me dice algo acerca de la clase de ayer? A ver, what do you remember about yesterday? What do you remember, guys? Bueno, por acá porque siento que está muy oscuro. What do you remember about yesterday? Can you tell me something about yesterday? You don't remember? If you don't remember, I'm going to make a review today, okay, about the same topic that we were discussing yesterday. Because it is important that you understand what we are talking about.
Okay, so this means we are going to make some reviews. Chicos, chicas, please tell me something. Teacher, the last night, bueno, hicimos the question, okay. Practice the exercise in the book. I don't remember. You don't remember anymore. Okay, perfect. Thank you, Andre. Sonja, what do you remember about the yesterday's class? Good evening. Good evening, Sonja. We were practicing about some examples. Questions. What, where, when, why, for example, what is your favorite color? Okay, what's your favorite music? Okay. Who is your favorite singer? Who's your favorite singer? Okay, muy bien, excelente. Okay, Sonja, thank you very much. No sé qué más. Está bien, Sonja. Me aportó muchísimo. Thank you so much. Okay. So, okay, vaya. Entonces voy a hacer la review. Okay. I need to make a review because I got that you to understand the topic at all, right? We need a review about that topic. So that means we're going to take the other class that we were discussing yesterday. We are going to repeat it, okay, in order you to understand this topic in a well manner, right? Okay, bye. Ayer estuvimos hablando acerca de las WH questions. Decíamos que las WH questions son aquellas que nos permiten saber información específica de algo o alguien, okay? That's the purpose of these questions, okay? And what are they? It is what, where, when, why, who, how, which, and when or where, right? Okay, vaya, ¿qué es el significado de cada una de ellas? Decíamos que what significa qué, where significa dónde, when significa cuándo, why significa por qué, ajá, how significa cómo, ¿verdad? Which significa cuál, but it's for take choice, right? Choices or decisions between something, right? Or some other things, or a number of things, right? That you have to choose, right? Vaya, entonces decíamos, esas son las WH questions. Y decíamos que se clasificaban en ciertos modos. ¿Cuándo vamos a utilizar el what, decíamos? A ver si se acuerda. Vamos a abrir, permítame. Información, information. Ajá, to get information, para recopilar información acerca de una cosa o algo, ¿verdad? Vaya, y why decíamos, ¿para qué nos sirve? Para hacer preguntas. ¿Pero de qué índole? Preguntas de qué índole, a ver si se acuerdan. For causes. Preguntar razones, ¿por qué sucedió algo? Son usadas para preguntar acerca de una razón o una causa, ¿verdad? Muy bien. Y acá tenemos, miren, ya les compartí pantalla, ok. Who lo vamos a ocupar, ¿para qué? Para preguntar acerca de personas, de las personas que hacen la acción. Por ejemplo, who made the sandwiches, okay? Who made the sandwiches? Yo tengo una consulta en cuanto a ese. Yeah. Estaba leyendo que hay otro que se escribe diferente, que se pronuncia casi igual. Pero uno es para personas y otro es como para cosas o animales. Este, how? Ajá, sí,
Es. How, ok. How is used to express a process. Este lo vamos a ocupar cuando queremos saber acerca de un proceso, ok. ¿Cómo hizo algo? O pues, de ¿cómo sucedió algo? Ok. El proceso de una situación. Ok. Y who lo vamos a preguntar o lo vamos a usar para saber acerca de la persona quien hizo la acción. Ok. I have a question. Dígame, Erabin. Hay una que dice que encontré yo también ya estudiando aparte que decía how often. Y how esa... often, okay, but that's a question to ask for the qué tan seguido haces algo, okay. Para frequently, algo así. Ajá, para usar los frequency adverbs, okay. ¿Qué tanto haces una acción? Por ejemplo, how often do you use the computer? ¿Qué tan seguido tú utilizas la computadora? Ah, I always use the computer. Yo siempre utilizo la computadora. I sometimes use my computer. Yo a veces utilizo mi computadora. Or I rarely use my computer, okay? Yo raramente utilizo mi computadora. Or I never use my computer. Yo nunca utilizo la computadora. But that's another topic, okay? But it's including that, okay? How often? Pero es el proceso de qué tanto tú utilizas eso. Y está unido con la palabra often. Okay, okay? Thank you. You're welcome. Someone else? Yes. Okay, bye. Ahora bien, seguimos. Decíamos que when también lo vamos a ocupar. When significa... ¿Cuándo? ¿Ok? ¿Cuándo? Es para preguntar acerca de fechas, de algo, ¿verdad? Por ejemplo, we used to ask about the time of an event or an action, right? Lo ocupamos para preguntar acerca del tiempo en el que sucede un evento o una acción. Por ejemplo, when is your birthday? Decíamos ayer. ¿Ok? What's your birthday? What's your birthday? ¿Cuándo es su cumpleaños? Ah, my birthday is on March 18, ¿ok? Mi cumpleaños es en marzo 18, ¿ok? That's the way we are going to use this. Esa es la manera en cómo vamos a utilizar la WH question o la palabra when, ¿ok? And here we have some examples, decíamos ayer. When can I see you again? ¿Cuándo puedo verte de nuevo? ¿O cuánto nos podemos encontrar de nuevo? Ese es el uso que se le da a when. Also we have where. Where significa dónde. Esta es usada para preguntar acerca de lugares o locaciones. Where is the Sarah's house? ¿Dónde está la casa de Sarah? Okay. Where is the party? ¿Dónde es la fiesta? Where is the meeting? ¿Dónde es la reunión? Okay. Oh, where is the hospital? ¿Dónde está el hospital? Okay, where is the bank? ¿Dónde está el banco? Where is your house? Okay, ¿dónde está tu casa? That's the way you are going to use this word, okay? And also we have why, that was we were discussing before, that is used to give reasons or to give the cause you do something. For example, if you say, what did you break the glasses? ¿Por qué quebraste el vaso, verdad? Why did you take the English class? ¿Por qué estás tomando las clases de inglés? ¿O por qué tomaste la clase de inglés? Ah, y esto se responde siempre con la palabra because, que significa porque, ¿ok? Because I like it, because I need to stay there, because I would like to study English in the future, because I need to have an experience talking in English, something like this, right? That's the way you're going to use. You're going to explain why you make something, right? Something that you made in action, right? Okay, vaya. Eso lo vamos a ocupar para las razones de por qué hacemos algo o por qué pasó algo, okay? Also, we have whose, que era lo que estábamos hablando ayer, que es para denotar posesión, ¿ok? Es una
es una palabra que la utilizamos para hacer preguntas acerca de posesiones. Y decíamos ayer, whose bag is this? ¿De quién es esta mochila? Who o whose o whose this glass of water is this? ¿De quién es este vaso con agua? ¿Okay? ¿De quién es este celular? Whose this cell phone is? And that's the way you are going to use this word to make those questions, right? Those are our examples, okay? And also we have, whose child is this that has a cold? ¿De quién es el niño que tiene tos en este caso? Y tenemos la última que es how. How is used to express or explain a process, okay? ¿Cómo hiciste eso, okay? How do you do it, okay? ¿Cómo lo haces, okay? How do you do? ¿Cómo estás, okay? How do you break the glasses? ¿Cómo lo quebraste, okay? How do you prefer I made the food or I made the dinner, okay? ¿Cómo prefieres que yo haga la comida o la cena? Si la hace típica o de otra manera, ¿verdad? Esa es la palabra que vamos a utilizar para expresar el proceso de algo, ¿ok? Y tenemos algunos ejemplos que decíamos ayer, que era How do you learn English? ¿Cómo aprendiste inglés? ¿Ok? How has the weather been? ¿Cómo ha estado el clima? Ah, the weather has been cloudy, has been windy, has been raining, right? Has been cold, has been hot, right? It depends, right? Si ha estado caliente, frío, con mucho viento, ha estado lluvioso, ha estado nublado, etcétera, 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 okay? That's the way we are going to use this, okay? For example, decíamos, y hablábamos acerca de unos ejemplos, y por eso hicimos el juego de la interview, right? ¿Qué es una interview? Entrevista, ¿ok? Y empezamos a escribir preguntas en el chat, ¿se acuerdan? Do you remember that? Y me hicieron un montón de preguntas a mí en el chat, ¿verdad? Y traté de responder la mayoría de las preguntas. Entonces, that's the way, right? ¿Alguna otra pregunta, chicos, en cuanto al uso? Si tienen alguna duda de cómo se utiliza. Yes, teacher, one question. Dígame, Alexa. En el caso, yo siempre se me confundí un poco. ¿Cuándo voy a usar el auxiliar después del WH? Así como vaya. El does o el okay. Can. O, ajá. Vaya, el auxiliar que se ocupa generalmente es el do o el does, ¿ok? For example, what does this word mean? Okay? ¿Qué significa esta palabra? ¿Ok? Pero es para preguntar por la información. ¿Cuál información? ¿Qué significa la palabra que tú quieres saber, verdad? When do you come here? Okay. ¿Cuándo vas a venir tú aquí? Lo vamos a ocupar con do cuando estamos hablando del presente simple, que es el que estamos viendo en estos días, ¿verdad? Recuerda que estuvimos viendo el presente simple, de ahí estuvimos viendo affirmative, negative y ahora pues estamos viendo las WH questions siempre con presente simple, ¿ok? Cuando estemos hablando del presente simple es donde nosotros lo vamos a combinar con el auxiliar do, que eso es lo que tú estabas preguntando, ¿verdad? Ok, only present simple. Ok, only simple present, yes. Perdón, ok. Vaya, y acuérdense que también se ocupa con el did, pero el did es el do en pasado, ¿verdad? Y sí, ese es otro cuento, ¿ok? Dígame. Yes. ¿Alguna otra pregunta, Alexa? No, teacher, thank you. Ok, so let's continue. Y ayer estábamos haciendo la práctica, ¿verdad? ¿Se acuerdan qué práctica hacíamos? Decíamos las preguntas y esa era la respuesta y luego los intercambiamos y nos hicimos preguntas, ¿verdad? Pero sustituyendo la información que estaba ahí por nuestra propia información. Vale, ok, ¿quién me está escribiendo? Déjenme chequear.
Okay, Luis, vamos a ver. Wendy Avilar. Ah, Wendy, no puedo conectarme. Hoy voy a camino a mi casa. Okay, Wendy. Thank you for notice, okay? And try to notice to Luis Bonilla too. Remember that you have to notice to the administrations, right? Okay, bueno, chicos, entonces decíamos que lo ocupamos con el simple present, right? How do you do that? How often do you make the food? Or which do you like it, right? Which do you like it? ¿Cuál te gusta, okay? To choose an option. Which do you like? The red one, the green one, the blue one, etcétera, etcétera. ¿Te gusta la verde, la roja o la azul, verdad? En ese modo nosotros vamos a utilizar las WH questions with simple present using the auxiliary do, ¿ok? Bye. Entonces, este día, chicos, vamos a trabajar el manual. Pero primero que todo, ¿algo otra pregunta, chicos? Antes de pasar al manual. ¿Algo te pregunto, chicos, antes de pasar a la práctica con el manual? No. Okay, let's pass you. Voy a dejar de compartir pantalla ahorita, chicos, y vamos a empezar con el manual porque es necesario terminar. Okay. Bye. Estábamos en la unidad 2, ¿verdad? Vamos a chequear la unidad 2. Bueno, la tarea la vamos a chequear luego. Que era llenar el cuadrito, ¿verdad? Que era el schedule about Kathy's daily routines, right? What does she do on Monday? What does she do on Tuesday? What does she do on Wednesday, right? What does she do on Thursday and what does she do on Friday, right? Do you remember that? ¿Se acuerdan, chicos? Que nos quedamos por aquí. Hello? Yes, teacher. Okay, vaya. Entonces, esa es la tarea, pero como estamos viendo que no mucho hemos comprendido el tema, vamos a pasar un poquito de práctica, ¿ok? ¿Para qué vamos a ocupar when, decíamos? ¿Cuándo? ¿Cuándo? Vaya, ahora necesito que en el chat me escriba una pregunta utilizando la palabra cuándo, ¿ok? Everybody, do it, please, and I'm going to check it. When go to, no. To go store. Vale, pero escribámoslo en el chat. Todo y okay. Vamos a practicar okay. El writing, okay? I need you to practice, guys. Antes de pasar esto, porque si no se me van a confundir. Okay, go ahead. I'm waiting for you guys. Where? ¿Y qué significa where? Where? Teacher, okay. ¿Es where o es when? Vaya, dije where, pero empecemos con when, porque los demás ya empezaron con when. Okay, where are we going to meet? Okay, ¿cuándo nos vamos a reunir? Excellent, early. Nancy, when is the Melissa's birthday? Okay, excellent. Sonja, when does she go to the supermarket? Excellent. Oscar, when the classes end? Okay, come on, Oscar. Okay, when the classes end? Okay, cuando terminan las clases? Okay. It finished on February 21, okay? Ese día terminamos, okay? No worries.
Don't worry about that. When we will go for a walk? Ah, maybe some day of this, right? When we'll go for a walk? Okay, when is your birthday? Okay, what's your birthday? When will you go to the doctor? Okay, maybe soon, right? Tal vez pronto, okay? I need to check my health, right? Okay, so continue. Who's missing? When's your birthday? When's Friday? Okay, ¿cuándo es el viernes? Tomorrow, okay. Another guys. Another questions. Who's missing? Luis. Well, Francisco, when we go to Guatemala, okay? I don't know. Maybe we can think about something, right? When we go to Guatemala, okay? Excellent. But you missed the question mark, okay, Francisco? Added it. Okay, who else? Who else, guys? Okay, nobody else? Ana? Teacher, yo solo mandé sin el signo de interrogación. Mi teclado no lo encontré por ningún lado. Vale, está bien. Pero luego tratamos de ponerlo. Don't forget that. Who else? Joseph. Jessica. Oscar. Andre, okay. Diana, okay. Let's continue, guys. When's your Mother's Day? Okay, when's Mother's Day? Okay, when's Mother's Day also, right? When's Mother's Day? Coming soon, right? Muy pronto, okay? Bye. Okay, perfect. Stop. Now we are going to make questions using the word why, okay? Why? ¿Por qué? Vamos a utilizar la palabra por qué. Why? Okay? To make questions. This is for to give reason about something, right? Listen, when you return, did you get on your feet, okay? What? Your feet, right? It doesn't make sense, right? But I guess, right? I'm going to try to understand that, okay? When do you travel to Honduras? Maybe soon, right? I don't know. I don't know when, but I'm going to try, Andre, okay? So let's start with the word why, okay? Vamos a empezar con la palabra why. Go ahead. David, when are you coming to see your grandmother? Ah, okay, maybe the next weekend, right? Maybe. I don't know. Why do you say that? Well, I say that because I have time just a weekend, right? Why do you work so much? Okay, I work so much because I need it, Anita. Thank you. Okay, who else? Who else? I had just two guys with the word why. Why you have my book? Okay, why you have my book? Okay, what are we studying English? Okay, porque estamos haciendo inglés. Why you were late? Okay, porque llegaste tarde. What are you sad? Okay, porque estás triste. Muy bien, excelente, chicos. What you don't cook? I cook, Andre, okay? Yo sí cocino, okay? Okay, David is with the word why, ¿por qué? Which is other? Try to do it with why, please. Which is
shirt are you going to wear? I don't know yet, right? No sé aún. But I'm going to think later, okay? Next. Who else? Erling and Joy. Sonja, what are you wearing? A beige blouse. Because I like this color, right? Thank you. Who else? Why is the sky so blue? Good question, right? We are going to look for that answer, okay? Who else? Hurry up, guys. A ver quién lo hace más rápido. Remember that we have to practice all of the words that we have studied in yesterday, okay? Vamos a ver, who else? Tengo uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, okay? Just six, guys. When do you do, okay, when do you exercise? All right, maybe later, right? Good question. Why quit now? No, I don't have to quit. I don't want to quit, okay? And you either, guys. Why does she look so beautiful? Okay, muy bien, excelente. What, you are angry. You're angry. No, I'm not angry, okay? Vamos a ver, who else? Okay, no more? Okay, so stop. We're going to finish with the word why. So we're going to start with the word how. The word how. H-O-W-W, okay? How, como, to express a process, okay? How do you feel today? Okay, excellent. I feel excellent. How about you? That's another example, okay? How about you? How about you? ¿Y tú? Y se usa la misma palabra. How about you, guys? Okay? Let's continue, guys. The time is passing, okay? Great, right? Se acabó la actividad, chicos. Vamos, 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 chicos. Okay, we have a new one. Entonces te falta un do. How do you do the homework? ¿Cómo haces la tarea? Okay. How do you do the homework? Because do is the verb and this is an auxiliary, okay? So a verb is missing. How do you do the homework in this case? Okay. How is your brother? How is your brother? Okay, my brother is tall. Okay, let me tell you. How many apples do you have? I have two apples in the refrigerator. Okay. Okay, let's continue, guys.
I'm waiting for. How much money do you have? Oh my goodness, that's not going to answer that, okay? But I have, okay? How much money do you have? How are you? Okay, excelente. How are you guys? Teacher, I have a question. Tell me. When I use the how many and how much? Okay, how many and how much are quantifiers, okay? The quantifiers are used to know... es como para que lo utilices cuando quieres expresar una cantidad, pero no sabes exactamente la cantidad ya. Because sugar. Uh-huh. Y se usan con los countable and uncountable nouns. ¿Y cuáles son los countable nouns? Los countable nouns son aquellos que sí se pueden contar. Y los not countable nouns son aquellos que no se pueden contar. Y how many es para decir cuántos. And how much es para decir cuántos también. Pero cuando no sabes la cantidad. Y son usados para expresar uncountable nouns. Por ejemplo, arena, sal, azúcar, arroz, frijoles, harina, etcétera, o algo de algo. Por ejemplo, no puedes contar los granitos de arena en el mar, ¿verdad? Porque es imposible. Al igual que la sal, al igual que el arroz, ¿verdad? Porque te llevaría mucho tiempo. Entonces, para eso utilizamos el how much, el how many, ¿ok? O, por ejemplo, el dinero. No puedes decir un dinero, dos dineros, tres dineros, ¿verdad? Son nombres no contables y con eso se ocupa el how much. How much money do you have? ¿Cuánto dinero tienes? Thank you. Okay, you're welcome. How do I meet your mom? Okay, ¿cómo conoces tu mamá? Okay, perfect. How is your brother? Okay, how good are you at soccer? I'm not good at soccer. Okay, I'm not pretty good at soccer. How is Ray cook? How is cook? Mm-hmm. How does rice? Teacher, dígame. Como yo puse how do you homework, usted me dijo que me faltó un do. Sí. ¿Por qué? O sea, no entendí ahí, me perdí. Vaya, entonces, les voy a explicar. Déjenme abrir el OneNote, ok, vamos a ver de compartir pantalla y vamos a volver a compartir para que les pueda salir lo que yo estoy viendo, porque siempre no me lo tira. Vaya, ok, vamos a explicar la cuestión. En las preguntas está la estructura con el Simple Present, ¿verdad? Entonces, para hacer preguntas en el Simple Present, nosotros utilizamos el auxiliar do. Y el do nos ayuda a hacer la pregunta, más no es el verbo principal. Entonces tenemos en la estructura de la pregunta es el how, sería la WH question, right? Que es el how, perdón. Más, ¿dónde está el más? Déjenme ver. Más el auxiliar do o does. ¿Verdad? Más, how do you, más el subject, más el verbo principal. El verbo principal en este caso es el verbo hacer, que es do, ¿verdad? Más el complemento. ¿Cuál es el complemento, chicos? El complemento es todo lo que va después, ¿ok? Entonces, si yo tengo how, ok, esta es la WH word. Entonces, quiere decir que yo voy a venir y voy a poner, how do, el auxiliar que me está pidiendo aquí, más el sujeto, que en este caso es you, más el verbo que significa hacer. How do you do? Permítame, te estoy poniendo mal. How do you... El sujeto, me estoy equivocando. Do you do? Más
el complemento, que en este caso sería la question mark, ¿verdad? How do you do, ¿de qué me dijiste, perdón? The homework, ¿verdad? Homework. Homework. Ok, homework, que en este caso el complemento más la question, que aquí me faltó, por cierto. Más la question mark. Así lo vamos a hacer. Quiere decir que este es mi auxiliar, este no está funcionando como verbo. Está funcionando como auxiliar para hacer la pregunta en simple present. Por eso no se toma como verbo. El que vamos a tomar en cuenta es este. O bien podría ser el ejemplo que dio Raven hace rato, que es How do you feel, que en este caso es el verbo principal, today. Ok, tenemos la WH word, más el verbo auxiliar, más el sujeto, más el verbo principal, más el complemento y la question mark. ¿Cómo te sientes el día de ahora? How do you feel today? O también puede ser la siguiente, que es how do you make the dinner? Ok, y la question mark. Siempre va a ir el do como auxiliar para hacer la pregunta, pero no está funcionando como verbo hacer aquí, sino que vamos a tomar en cuenta el que va después del sujeto. Porque el que va después del sujeto es el verbo principal. Es el que hace la acción. ¿Ok? Miren, make. ¿Qué significa make? Hacer, ¿verdad? Pero de un proceso, ¿verdad? ¿Cómo hiciste algo? ¿Se entiende? ¿O necesitamos más ejemplos? No, ahí sí lo entendí. Bueno. Vale, entonces, ahora vamos con otro ejemplo. Voy a dar otro ejemplo para que quede más claro. ¿Ok? Por ejemplo, how do you spend how do you spend your time? ¿Cómo gastas tu tiempo? ¿En qué gastas tu tiempo? How do you spend your time? Ok, spend sería el verbo principal en este caso, pero si te fijas el do siempre está aquí porque se ocupa en la estructura para hacer las preguntas en simple present. Y el que vamos a tomar en cuenta es este verbo. Si tú lo pones sin esto, entonces no tiene sentido la pregunta, ¿verdad? Porque le falta el verbo principal. Entonces diría, ¿cómo tu tiempo? Entonces es lo principal, ¿verdad? La acción principal es esa. Spend. Ok, spend your time. ¿Cómo gastas tu tiempo? ¿Cómo haces la cena? ¿Cómo te sientes hoy? ¿Cómo haces la tarea? ¿Ok? Ok. Ok, perfect. Thank you. Ahora vamos a dejar de compartir pantalla y vamos a seguir con lo que estábamos haciendo. Vamos a ver, déjenme ver. Vamos a compartir de nuevo, chicos. Déjenme buscar acá. Y nos ubicamos donde estábamos. Vaya. Ahora bien, estábamos en la práctica. Solamente hicimos dos, ¿verdad? Pero se entiende cómo vamos a hacer las preguntas. Lo que nos hace falta, creo, es saber el significado de cada palabra y practicarlo para que así se nos vaya quedando. Creo que tal vez ahí está el pero, ¿verdad? Ahorita, la práctica de qué significa. Pero eso se arregla, pues, repasándolo un ratito. Entonces, y para eso pues tenemos la práctica que es el manual acá porque tenemos que trabajarlo, ¿verdad? Entonces, pero antes que todo quisiera saber, ¿hay alguna pregunta, chicos, acerca de cómo ocupar las WH words? ¿No? Ok, perfecto. Let's, dígame. Díganme, chicos, questions. Hi. Dígame, David. Sí, sí me medio entendido, no mucho.
Pero es que, David, dígame la parte que usted no... Las tablas. De la tarea, de esto. Ajá. Esa es la tarea que tenemos aquí. Vaya, eso teníamos que hacerlo acá. Mire, aquí tenemos un diálogo entre Janet y Cindy. Y ellas están hablando acerca de Katy. O Katie, right? Entonces, acá le están preguntando la rutina de Katie, que es de quien ellas están hablando acá. Entonces, usted lo que va a hacer solamente es ubicar en el día que tenemos acá, ¿qué es lo que hace Katie? Por ejemplo, acá dice, the new secretary, her schedule is very tight. ¿Qué es tight? By the way. Tight significa apretado, ¿ok? Tight. Apretado. Tight. Y dice, on Monday, que sería acá, en la parte de acá, ¿qué es lo que hace ella? Ah, she makes many phone calls. Eso era lo que usted tenía que poner acá. En el lunes, ¿verdad? On Monday, she makes many phone calls. De ahí nos vamos a la siguiente. Dice, later, she writes reports about the production. Más tarde, ella escribe reportes acerca de la producción, que es en el mismo lunes, ¿verdad? Entonces, venimos y leemos más y leemos más. Y dice, on Wednesday. ¿Qué hace ella on Wednesday? A ver, ¿quién le hicieron la tarea? She sends some emails. Some emails, right? To the bookkeeper. Bookkeepers, okay. ¿Y qué hace? And what does she do on Friday? She arranges meetings. Okay, she arranges meetings. Okay. Meetings. Okay, she arranges meetings, and that's 3 days. That's it, right? And what about weekends? We don't know, right? Because the conversations is not complete. Entonces, eso es lo que usted tiene que hacer. Dígame. What is arrange? Arrange. Arrange es organizar, o dirigir, o llevar, o programar la reunión. Arrange. Okay, thank you. Okay, you're welcome. Vaya, entonces esa era la tarea que íbamos a hacer. Ahí lo completan, ¿ok? ¿Les parece? Y seguimos avanzando porque necesitamos terminar unidad 2 y vamos a empezar unidad 3. Ya casi, ¿ok? Bueno, miren chicos, en esta parte pues estamos hablando siempre del simple present, ¿verdad? De la regla gramatical que se aplica con terceras personas, que cuando la mayoría de los verbos en tercera persona y hablando del simple present, le vamos a agregar ese, ¿verdad? ¿Por qué? Porque aquí tenemos el pronombre she. She makes many phone calls, ¿verdad? Estas son algunas de las rutinas que Katie hizo. He carries boxes into the truck. Él cargó algunas cajas en el camión, en el carro. Cindy sends reports to other companies. Cindy envió reportes a otras compañías. It helps workers be on time. Él ayuda a los trabajadores a que estén a tiempo, ¿ok? Y el que les ayuda puede ser el carro, puede ser el transporte, puede ser algo otra cosa que no sea personas, ¿ok? My boss talks about the new rules, ¿ok? Mi jefe habla acerca de las nuevas reglas. Y también la tenemos en forma negativa, que es she doesn't make many phone calls. He doesn't carry boxers into the truck. Cindy doesn't send reports to other companies. It doesn't help workers to be on time. My boss doesn't talk about the new rules. This is in negative form. Positive and negative is the same sentences, but with the difference that here is in negative and here is in positive. Okay?
¿Se entiende esta parte? Aquí solamente le vamos a agregar el doesn't o el does not. Depende de qué persona estemos hablando, ¿verdad? Y tenemos el ejercicio siguiente, que es complete the sentences with the verb in parentheses, guys. Here we have the sentences. Here we have number one. He ordered everything in the office. ¿Qué es lo que quiere decir esta oración? A ver qué me dice. Ordenó la oficina. Él ordena todo en la oficina. Él ordena todo en la oficina. Muy bien. Y a ver, ¿qué cambio sufre ese verbo que tenemos ahí? Agregamos la S. Le pone la S. So, in this case, he orders everything in the office. A ver, ¿qué me dice el number two? Ask. Okay, but ready, please. Okay. Amy Teresa ask for the signatures every Friday. Okay, Amy and Teresa ask for the signatures every Friday, okay? En este caso no le vamos a agregar ese porque estamos hablando de dos personas, que en este caso es Amy y Teresa, ¿verdad? Okay, let's continue. Number three, volunteers. Don't fight. Don't fight, guys. Me too. Okay, I'm going to call you by your name, okay? Kenya, can you tell me number three, please? No called singing department weekend. Kenya, are you there? Okay, let's continue. Francisco, what? Could you help me with the number three, please? Perdón, no escuché. Could you tell me the number three, please? ¿Puedo ayudarme con la número tres? Mejor no hubiera oído. Helen, esa es, ¿verdad? Yes. That it is. Helen. No sé. Okay, Helen es primera, segunda, tercera persona. Tercera. Tercera, okay. Y con Helen, con tercera persona vamos a ocupar do or does. Does. Okay, en este caso como es negativa vamos a hacer Helen. Does not. Okay, does not call. Hold the design appointment on weekends. Excellent. Helen doesn't call the design department on weekends. Okay, perfect. Francisco, let's continue with number four, please. She cleans our desk in the morning. Okay, she cleans our desk in the mornings. Okay, ella limpia nuestros pupitres o nuestros escritorios en la mañana, en las mañanas. Okay, number, let me see. Number five sería en este caso, ¿verdad? José, please. Esta, por favor. I wipe the list while the things we need and I think I meet. Okay, I write a list with the things we need at 9 a.m. Okay, eso se pronuncia a.m. A.m. Okay, thank you. Let's continue, Nancy. Tell me the last one, please. Mario not keeps a record of the merchandise he buys. Okay, Mario doesn't keep a record of the merchandise he buys. Okay, buys because this is the third
person, ok, excelente. Vale, chicos, entonces, de esa es la manera en cómo vamos a utilizar eso. Ahora tenemos que practicar este pequeño vocabulario, ¿ok? Y por eso vamos a hacer dos breakout rooms. Usted lo va a llenar con su información real, ¿verdad? Por ejemplo, dice, hello, how are you? Hello, I'm... En el caso, si fuese yo, diría, hello, I'm Roxana, ¿ok? Y la siguiente persona preguntaría, I have a question. What do you do on weekends day? ¿Qué es lo que hace usted en los fines de semana? Los días de fines de semana. I make my homework. I order my room. I wash the dishes. I make the dinner or something like this. Usted se va a desplegar hablando acerca de lo que usted hace los días del fin de semana. Entonces, después de que termine el A de describir qué es lo que hace los fines de semana, vamos con el literal B, que sería el estudiante B. Ok, y aquí habló el I. What about you and your partner, ok? Entonces, ¿y tú? What about you significa, ¿y tú qué haces, verdad? Cuando le está respondiendo a la siguiente persona. Yo barro, yo lavo, yo plancho, yo voy a trabajar, en el caso de los que trabajan los días sábados, ¿verdad? Y usted va a empezar a describir qué es lo que hace usted los días de semana, ¿ok? Quiere decir que los dos van a describir qué es lo que hacen. Primero van a preguntar y luego van a responder. ¿Ok? I'm going to give you 10 minutes. Ok, pero lo voy a poner quizás en tríos, porque aquí dice y su compañero, ¿ok? Entonces quiere decir que usted va a decir lo suyo y después le va a preguntar a su compañero, a un tercero. ¿Ok? ¿Es clear what we are going to do? ¿Está claro qué vamos a hacer, chicos? ¿Yes or not? More or less. Vale, entonces, what do you do es para preguntar qué es lo que haces. What do you do? Todos vamos a hacer esa pregunta. Por ejemplo, si yo estoy con José Torres y Nancy en el grupo, yo le voy a preguntar a Nancy, ok, Nancy, hello, what do you do on weekends day? ¿Qué es lo que hace usted en weekends day? Entonces Nancy me va a empezar a decir qué es lo que ella hace. Pueden utilizar las daily routines o pueden utilizar las daily routines que usted hace en su trabajo si usted trabaja los fines de semana. Si no, solamente las básicas y las normales, ¿verdad? Entonces, después de que Nancy termine de decirme qué es lo que hace los fines de semana, Nancy me va a preguntar, how about you? ¿Y tú? Entonces yo voy a empezar a decir qué es lo que yo hago. Y después de que yo termine de decir qué es lo que yo hago, Nancy me va a decir, and your partner, y tu compañero. Y entonces el compañerito va a empezar a decir qué es lo que hace también. Y así sucesivamente. ¿Ok? Pero primero anotemos las preguntas, ¿ok? Entonces preguntaremos, how are you, ¿ok? What do you do? Vaya, así hagámoslo. No digamos esto. What do you do on weekdays? Ok, esta es la que van a anotar. Esta de acá, miren. Se me subió todo. Esta de acá, donde dice, what do you do on weekdays? Y después van a preguntar, what about you and your partner? Ok. Estas son las únicas tres que les van a servir. Ok. Ok. Se la voy a escribir quizás en el OneNote. Voy a dejar de compartir pantalla un ratito, chicos, y se las voy a escribir para que tengan una mejor noción de qué es lo que vamos a hacer, ¿ok? Vamos a ver, por aquí vamos a hacer, vamos a bajar, vamos a bajar. La primera es what do you do on weekdays. Ok, ¿qué es lo que hacen los días de la semana? Ok, estamos en la número 2, que es, how about you? Luego está la número 3, que es in your part
near. Vaya, eso significa, ¿qué haces tú los días de la semana? ¿Y tú? Esa es para la segunda persona. ¿Y tú? Se lo voy a poner así. ¿Cuál era la dos? Permítame. ¿Qué haces los días de la semana? ¿Y tú? La número dos significa ¿y tú? Y luego la número tres significa ¿y tu compañero? Teacher, creo que no estamos viendo lo que está escribiendo. Ah, ok. Thank you for noticing me, ok. Vale, vamos a compartir entonces. ¿Hoy sí? Sí, hoy sí. Ok, vale, esta es la primera. What do you do on weekdays? ¿Qué es lo que haces durante los días de la semana? ¿Ok? O los días de la semana. Los días de la semana. La segunda es, ¿y tú? Para que le pregunten al segundo compañerito, ¿verdad? What about you? Y la tercera es, ¿and your partner? ¿Y tu compañero? Que sería en el caso de la tercera persona que va a estar con ustedes en el grupo. Vaya, repeat that for me, please. What do you do on weekdays? What do you do on weekday? What do you do on weekdays? What do you do on weekdays? Okay, what do you do on weekdays? What do you do on weekdays? Okay, how about you? How about you? How about you? And your partner? And your partner? Vaya, entonces, practiquémoslo así. Yo le voy a preguntar a Nancy, ¿ok? What do you do on weekdays, Nancy? Go with my son to English class. Okay. I sleep for 2 hours in the afternoon. Okay. I visit to my friends. And visit to my mom. And I visit to my mom. Okay, vaya, usted me va a preguntar esta, Nancy. What about you? What about you, Roxana? Ah, okay. During the weekdays, I go to work at the public school, right? I give English classes and history classes. And then I return to my home, right? And I make the lunch, right? And I have my lunch and I make homework with my children, and then I prepare the class, and then I give English class at night, and then I sleep. Okay, that's the way. Y usted me va a preguntar, y después me va a preguntar en your partner, que sería en este caso José. And your partner, Jose? I am visit my mom. I am work. I'm visit to the public park. I study in English. I study English. Remember that it's simple present, okay? Okay. In simple present, okay. Solo tiene que utilizar I y el verbo normal. I study in English. Or, okay, I study English. Sleep. And I sleep. Okay, perfect. That's the way we are going to do, okay? Ese es el ejemplo. Así lo vamos a hacer. Okay? Vaya. Okay. ¿Algo otra pregunta? ¿Tienen dudas acerca de cómo vamos a hacer la actividad? No? Okay. So, make the breakout rooms, guys. Y lo vamos a hacer de tres. Quiero ver cuántos estamos conectados. Estamos conectados 16. Bueno, en mi caso serían 15 nada más, ¿verdad? Porque yo me pongo fuera. Entonces,
worry, teacher, puedes ser de mi grupo. ¿Cómo? Don't worry, teacher, tú puedes ser de mi grupo. Ah, vaya. Vaya, está bien, entonces. Entonces, vamos a hacer entonces 5 grupitos. Ajá, sea 16, 5, 5, 5, 3. Vamos a hacer 5 por los que no entran siempre y después los voy a reordenar. Ok, that's it. That it is, guys. Ok. Ok, go ahead. Yes, good. Early, what are you doing, Early? Va, entremos a las salas, niños. Sorry, coach. Sorry, teacher. No worries. Teacher, no me aparece ninguna sala. Vaya. No me aparece. Ni a mí. Ni a mí, teacher. Vaya, ahorita. No la había iniciado, perdón. Hoy sí. Teacher, yo no puedo venir esta noche porque estoy ocupado. Okay, perfect. Thank you. Not to notice. Vamos a ver quién está conectado. No están conectados. Nancy. Ok, Nancy, te voy a mover. Ana Espinosa y David, por favor, conectémonos. Ana y David, please. Ingresemos, chicos. Nancy, la moví a sala 2. Ajá. ¿Cómo van? Nos salimos, teacher. ¿Se salieron? ¿Por qué? No sé, porque estaba ahorita hablando con Sonia, pero ya estaba, apareció aquí. Ah, ok, perfecto. No, pero ahorita está en la sala. ¿Sonia? Ahí está. ¿Hola? Sonia, ¿sí? Ahí está. Sí, aquí estoy. Okay.
Sí, es que ahorita estoy entrando en cada sala para chequear el proceso, right? Okay. Okay, practice. Ask the question. Okay, solo que yo había entendido que era durante la semana, ¿verdad? Es que ahorita solo me acaba de decir el fin de semana. Weekend. No, es durante la, puede ser durante la semana o weekends, como usted quiera. Okay. El punto es que practiquemos. Okay, my weekdays, I work every day from 8 o'clock a.m. to 5 o'clock p.m. Okay. And at night, I receive my English class. Okay, at night. Okay. Only. Okay, okay, hello. Let's continue, Sonja. And your partner? No sé quién sería. Diría los mismos que ella me dijo. Está bien. Ok, ya le dijiste, how about you? Usted ya dijo su rutina, Sonja. Sí, sí. Yes. Yo comencé. Ok, perfecto. Está bien, entonces. Entonces, sigamos practicando un poquito más en lo que yo chequeo a los demás, ¿ok? Ok. Ok, perfecto. Chao. 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 Vamos a entrar aquí, a sala 3. Más acabó. Uy, ya se va a acabar el tiempo. No, I'm checking your progress, ok? Estoy en su sala, ok? No se preocupen, yo solo estoy oyendo. Hagan de cuenta y caso que no estoy aquí. Continue. Continue. ¿Cómo sería descansar hasta tarde? I rest at night, right? Or late. Estás escribiendo cuando te preguntan about you. How about you, okay? Let's continue. Es tiempo de hablar, chicos. Talk, 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 okay? I want to hear you, okay? Okay. Cambiemos. Lo que yo haría en mi fin de semana ya mejorado sería I bed late, descansar hasta tarde y order my cuarto, my room. Ordenar mi, and order my room. Okay, perfect. Yeah. And your partner? Teacher, pero tú quieres escuchar que nos decimos el diálogo. Yes, that's the purpose. Okay. Ah, pues ni seas tú, Chin. Hello. What do you do weekdays? I visit public park or beach and take the photos. Okay. What about you? I rest late and order my room. And your partner? And your partner? I every day work and deny class English after sleep. Okay, perfect. Excellent, chicos. Okay, los dejo un ratito en lo que voy a chequear el proceso de los demás. Okay, bye. Bye. Okay, bye. Yo creo que nos va a sacar. Sí, algo así oí ahorita.
Ella está hablando, pero no la entiendo. Hagan de cuenta y caso que no estoy aquí, solo estoy chequeando el diálogo, ¿ok? Do it. Díganlo. Y yo lo solamente los escucho. De acuerdo. Entonces, volvámoslo a decir. Ok. What do you do on weekday? Yo creo que él se salió. Se salió, ok, vaya. Entonces, permítanme. Entonces, salgámonos. Early, what did you leave the meeting, right? ¿Por qué se salió de la sala? Lo siento, le vi ahí salir sin querer. Es que estoy en el teléfono y aquí me cuesta más. Ay, yo quería chequear su diálogo con Ceci, ¿no? Ah, sí, sí. Con Kenia. De hecho, ahí estuvimos escribiendo en el chat, pero creo que ya... Creo que se borra después de que uno sale, ¿verdad? Sí, yo creo que sí. Es que lo que pasa es que necesito escucharlos, nada más. He estado entrando y saliendo de cada una de las salas para ver cómo vamos, cada uno de ustedes. Lo siento, me salí sin querer. Ok, no worries, ok. So let's continue, pero podemos decirlo aquí, ok. Díganmelo ustedes dos, chicas, porque ustedes son los únicos que me falta chequear ahorita. Ah, vaya. Está bien, ya está la compañera. Sí. Ya volví, que me salió de un solo, me sacó. No, ahí está bien, sí, Kenia. Do it. Bueno, no sé. Bueno. Vaya, dice. Tiene que hacerme la pregunta. Sé primero. Sí, el what do you do on weekday? Uh-huh. Ok, I go to San Salvador every day. Uh-huh. I drink a cup of coffee. And I study English at night. How about you? I am Reese. I am sleep. I sleep. I am play with my son. I play with my son. Okay, perfect. Vaya. Lo mismo que estábamos diciendo, chicos, cuando utilizamos el verbo simple present, vamos a decir, vaya, I am es un verbo, es el verbo ser o estar, y también es ocupado en el simple present. Pero en este caso, como decimos que tú juegas con tu hijo, ¿verdad? Entonces tú solamente ya no vas a decir I am, ¿ok? Vas a decir I play with my son, porque play es el verbo principal. Pero si usted quiere decir que yo soy, I am, yo soy. Pero si usted quiere decir yo juego, I play. Si usted quiere decir yo hago la cena, I make, ok, yo hago. Si usted quiere decir yo corro, I run. Si usted quiere decir yo leo, I read, y así, ¿verdad? Porque si ponemos... Quitándole la, ¿verdad? Ajá, quitándole le tiene que quitar... Porque entonces tendría dos verbos en uno. Sería yo estoy juego. Entonces no tiene sentido la oración. Entonces por eso es solo un verbo nada más. ¿Okay? Ah, perfecto. Ok. Gracias. Thank you. Vaya, chicos. Entonces, let's continue with the manual. Ok. So, ya hicimos la práctica del speaking. Vamos a continuar con el manual. Ok. Déjame compartir pantalla otra vez para que podamos ver lo que estamos realizando en este momento. Vaya, esto es lo que acabamos de realizar. Vamos con lo demás. Esto es para hacer afirmaciones y negaciones, pero esto ya lo ponemos. O sea, siempre con afirmaciones, I do, y con negaciones, I don't. Pero esto ya lo hicieron. Por ejemplo, dice Oneida, chicas. Oneida, chicas, Oneida en Nelly Pineda create software, repair computer, install antivirus, right? Y Nelly don't sell computer, don't programs, don't exchange information about programs, and also Ricardo and Max do not keep track on the sale, write reports, or buy new merchandise, right?
receive money from sales, or don't decide what to buy, ¿ok? Eso es como un ejemplo así en brief, porque ya lo estuvimos viendo, ¿verdad? Ahora bien, vamos con la práctica. Acá usted tiene unas preguntas, pero usted va a responderlas, ¿ok? Me va a responder con el positivo y el negativo, depende, ¿verdad? Por ejemplo, ¿do Neida y Nelly work with softwares? Yes or not? Vamos a suponer que sí. Entonces usted me le va a poner yes, they do. Usted va a poner solamente la respuesta a la pregunta que le están haciendo, ¿ok? ¿Oneida y Nelly trabajan con softwares? ¿Sí o no? ¿Sí ellos trabajan o no ellos trabajan? Depende de lo que usted quiera poner. Si usted lo quiere poner en forma negativa o lo quiere poner en forma positiva. Y la número dos, ¿do Oneida y Nelly sell antivirus? Yes or not, it's your choice, okay? I'm going to give you 5 minutes to do that because it's just 4 sentences, right? And I guess it is enough time. It is easy to respond that. And remember that you just have to write the answer. And you can say if it is positive or if it is negative. It depends on you, guys. It's up to you, okay? Es su decisión. Si usted la pone como positiva o la pone como negativa. Siempre utilizando el do como auxiliar. O el don como auxiliar. ¿Ok? ¿Is clear what you are going to do? Hello? Hola, guys. Ok. 5 minutes, guys. Go ahead. Bueno, creo que algunos están teniendo problemas con la plataforma, no están comunicando aquí, ¿verdad? Creo que es el mismo problema que teníamos hace rato, que no podíamos escuchar.
En la sala 2, si todos se estarán ayudando. Ok, en la sala 2. Nancy, are you there? Viene, ya viene. Hello, hello guys, what are you hello. Doing there? Nosotros hola, pensamos que estaban en clases. Vaya, ese se unieron a la sala. Sí, estamos. Sí, los tres. Sí, los tres. Tres, ya practicamos. ¿En serio? No se habían salido. ¿Qué pasó con nosotros? Ya ven que no, guys, todavía está. Pensamos que nos íbamos a sacar. Exacto. Okay. Bien entretenidos estaban, por eso miraba bien. La verdad que sí. Que se me hicieron. Y nosotros esperando acá, hay que se terminara la sesión. Sí. Vaya, entonces salgamos de la sala. Voy a pasar lista. Todavía estaba en la sala y yo dije que se hicieron todos. Ay, no, okay. Qué bárbaro. Está bien raro ahora la plataforma. Espérense, voy a cerrarlas porque si no, no se me sale. Me quedo mudo. Espérense que algunos chicos todavía estaban en las salas, no habían salido de los grupos y me dicen, me piden ayuda y me meto en la sala y me dice todo, ya practicó. Y nosotros ya hace rato habíamos salido. Pero... yo no pude ingresar. Vaya, voy a cerrar hay que salir. No sé qué problema estamos teniendo con la plataforma, pero no sé, por eso miraba bien poco, ¿sí? Porque sé que se me hicieron. Y no, no sé. Y si estaban todavía en la sala, no molesten. Okay. Bueno, ya esta fiesta que vamos a hacer. Hasta fiesta estaban haciendo ya chistando y la maestra aquí deseando las indicaciones y ya quedó bien galán hablando. Son cases, right? It's cases that happen. Don't worry, okay? No se preocupe. Lo menos sirvió para que nos riamos un rato, ¿verdad? Vaya, quiero ver, no se me han salido estos chicos todavía. ¿Qué pasó? Vamos a ver otra vez. Alexa, hoy sí. Welcome to this class again, guys. Bienvenidos. Hoy sí estamos todos. Ya me alegré porque se me fueron. Dije, no, come on, guys. Vaya, entonces, decíamos, chicos, estamos en el manual, ¿ok? Voy a compartir pantalla otra vez para que podamos hacerle. Esto de acá, ¿me escucharon qué es lo que teníamos que hacer? No. Vaya, en esta parte de acá tenemos unas preguntas utilizando el simple present y el auxiliar do. Lo que vamos a hacer acá, chicos, es responder la pregunta ya sea positiva o negativa, pero es decisión suya si usted la hace positiva o la hace negativa. ¿Y cómo lo vamos a hacer? Dice la primera pregunta. Voy a dar un ejemplo y luego ustedes van a continuar, ¿ok? Ok. Ok. ¿Do Oneida and Nelly work with softwares? ¿Nelly y Oneida trabajan con software? ¿Sí o no? Yes, they do. ¿O no? They don't. ¿Por qué they? Porque estamos hablando de Oneida y estamos hablando de Nelly, que son dos personitas, ¿ok? Entonces tiene que ser they. They don't. No, they don't. O yes, they do. Y así sucesivamente en las siguientes, que sería la 1, la 2, la 3, la 4, ¿verdad? ¿Ok? Voy a darle 5 minutitos, ¿ok? Creo que 5 minutitos es suficiente. Acuérdense que solamente la respuesta vamos a poner, ¿ok? So, go ahead. Y después chequeamos. Quiero ver. Teacher, nos olvidaste. Rosibel y David creo que todavía están en la sala. ¿En serio? Déjenme ver. Hace unos segundos nos dejó regresar.
Tell me, teacher. Tell me, okay. Nos olvidaste. I'm so sorry, okay, I'm so sorry. I thought that you were here also, right? Yes, they do. They do. Teacher. Hi. Hello. Okay, sí, dígame. Pero aquí no se puede editar, hay que hacerlo aparte. No, solo háganle el cuaderno como una anotación y luego solo póngale la número uno, yes I do, o they do, o don't, no they don't, y así sucesivamente. No es necesario que lo hagamos así en línea. Como entramos tarde, no entendemos el ejercicio. Como entramos tarde, no entendemos el ejercicio. Ah, vaya, Rosibel, es que acá lo que vamos a hacer es a solamente responder la pregunta. Por ejemplo, aquí dice, ¿Oneida y Nelly trabajan en software? ¿Sí o no? Si en el caso lo ponemos positivo, va a ser yes, they do. Y en el caso que lo pongamos negativo, no, they don't. Pero usted va a decidir si la hace positiva o la hace negativa. Y así sucesivamente en las siguientes preguntas. Ok. Ok. Teacher, ¿por qué después del 4 no sigue el correlativo de enumeración, sino que se repite el mismo 4? Fíjate que ese ya es problema del que editó el handbook, porque sí, eso me había fijado, que aquí hay 3 4. Pero en este caso sería la 1, la 2, la 3, la 4, la 5 y la 6. Pequeño error de dedo. Sí, es error de dedo, chicos, porque lo pusieron 4, 4, 4.
finish. Did you finish? Finish. Okay, perfect. Thank you, Rafael. Give me one example. Okay, give me the number one. No, they don't. No, they don't. Okay, do Oneida and Nelly work with software? No, they don't. Number two, JC. Do Oneida and Nelly sell antivirus? Uh-huh. Yes, they do. Yes, they do. Oscar, next one, number three. Okay. Do Ricardo get money from sales? Yes, they do get money from sales. Okay, perfect. Anna, number four, please. Do Ricardo and Max write reports? Yes, they do, right? Yes, they do. Okay, perfect. Number five, Arabian. Do Ricardo and Max repair computers? Okay. Yes, they do repairs computers. Okay, do Ricardo and Max repair a computer? Yes, they do. Okay, Erlin, yes. The last one. Do Oneida and Nelly install programs? Yes, they do. Yes, they do. Okay, perfect, guys. Vaya, vamos a detenernos acá. Y van a tener de tarea hacer el ejercicio número 5. De la unidad 2, ¿ok? Esto es ordenar la oración con las palabras que les están dando acá y responder la parte de acá, ¿ok? En este caso esta es positiva, esta es negativa, negativa y positiva, ¿ok? Y usted va a armar la oración, la pregunta acá con las palabras que le están dando acá abajo, ¿ok? Este va a ser su tarea. Y también para el día de mañana, chicos, necesito que me manden 12 verbos cada uno y usted lo va a imprimir en 12 cuadritos en una paginita. Lo vamos a repartir en 12 cuadritos, ¿ok? No más. Si usted gusta, bueno, sería lo ideal, ¿verdad? Que usted ilustrara el verbo. Por ejemplo, si vamos a ocupar el verbo run, usted ponga un dibujito de un niño corriendo, ¿verdad? O si encuentra en internet la tablita ya con los 12 verbos, que ilustren los verbos también y me la envían al WhatsApp group durante el día porque yo la tengo que imprimir, ¿ok? Y usted también me tiene que imprimir esa tablita, ¿ok? Solamente 12, no me vaya a poner más porque si no le va a ir mal en el aspecto de que nunca va a salir. Entonces no lo vamos a entregar en la noche, teacher, sino que durante el día. Durante el día, porque yo tengo que imprimirlo también. No me lo vayan a mandar como a las 6 de la tarde, porque ya no están abiertos los ciber y no tengo impresora aquí. Vaya, entonces, y van a tener preparados 12 granitos de maíz o 15 granitos de maíz. ¿Ok? Mañana va a ser práctica otra vez y vamos a jugar. Jugaremos bingo. Lotería. Exacto, y vamos a jugar bingo, ¿ok? Vamos a practicar los verbos. Por eso usted mándeme los 12 verbos que tiene usted, porque si usted no me manda los 12 verbos, no va a salir favorecedor. Aparte de que si hace más, nunca va a ganar, porque solamente son 12. Yo se lo voy a enviar más tarde, teacher, porque mañana paso dormido todo el día hasta como las 3 de la tarde. Vaya, está bien, no se preocupe. Entonces, mándamelo cuando usted pueda, pero que sea antes de las 4, please, porque así yo voy y imprimo. 10 verbos. 12 verbos, ¿ok? No puede ser menos. No, no puede ser menos, porque la tablita tiene que tener 12 verbos, ¿ok? Ok. Vamos a jugar mañana, ¿ok? Recuerden hacer la tarea de la plataforma, ¿ok? Please.
Los que no han terminado el midterm, por favor, terminémoslo también para que así no los estén llamando la atención y que pues podamos estar al día y no se nos acumule el trabajo para la última semana, ¿ok? Bueno, entonces, okay, chicos, van a hacer solamente esta parte de acá, ¿verdad? Que es súper fácil. Y este es otro cuadrito acerca de las daily routines, pero creo que las daily routines ya las dominamos, ¿verdad? Entonces no es necesario, solamente vamos a hacer ese y luego vamos a hacer este, lo de la lotería y vamos a dejar esta para la próxima clase. ¿Ok? Ajá, dígame, no te escuché bien. No, sorry, solo dije, this is a piece of cake. Yes, this is a piece of cake. Yes, you're right. Ok, sí, tienes razón. Super easy, right? Mañana vamos a tratar de hacerlo un poquito más interactiva, ¿verdad? Vamos a aprender jugando, ¿ok? No se le pueden olvidar los granitos de maíz. Tan siquiera si usted no tiene maíz, vaya a quitarle los frijoles a su mamá, a su esposa. Beans, correcto. Que tienen en la cocina, ¿verdad? O busquemos unas semillitas o unas piedritas para poder jugar, ¿ok? Bye. Entonces, chicos, what time is it? It's, a ver, tell me, see, it's, is 12 to 10. Okay, it's 12 to 10, okay, perfect, thank you, 12 minutos para las 10, okay, bye, entonces chicos, vamos a dejar de compartir pantalla y vamos a pasar la lista porque no la he pasado de nuevo, okay, y vamos a decidir quién se va a quedar el día de ahora también. Vamos a ver, estamos jueves 9. Alexa, Marcela, Cibrián de Montenegro. Present teacher. Ana Luisa Espinosa Pérez. Present teacher. Ok. Andre Pardo Camacho. Present teacher. Thank you, Andre. Cecilia Rocibel Peña Quijano. Present teacher. Ok. David Inocente Munguilla Peñate. Here, Ryan, teacher. Thank you. Arabic Neftalí Medina Rosales. I'm here, teacher. Erlin Melquisedec Castro Cortés. I'm here, teacher. Francisco Rafael Benítez Meléndez. I'm here, teacher. Okay. Iris Ivette Sánchez Sánchez. Iris Ivette. Okay. Jessica Esmeralda González. Jessica Cecilia Linares Blanco. ¿Me pueden decir si Jessica está conectada? Let me see. Hola. Teacher. Dígame. A mí me dijo que se iba a desconectar porque no está enfermo. ¿Pero es Jessica Cecilia Linares Blanco o Jessica González? González. Ah, ok, va, está bien, gracias. Jocelyn Dayana Arevalo Santos. Present teacher. Thank you, Diana. José Luis Torres Rivas. Present teacher. Thank you, José Luis. Juan Carlos Fuentes Cedillos. I am here. Thank you. Kenia Maricela Aparicio Abarca. Luis Humberto present, González Moss. Okay, thank you, Kenia. Luis Humberto González Moss. Él menciona que tiene problemas para conectarse y envía la captura de pantalla a su PC y dice que, bueno, que pasemos buenas noches y que mañana, primero Dios. Ok, perfecto. Entonces no se pudo conectar ahora. Pues se conect- él estaba conectado, ratito, lo que pasa es que lo sacó. Ah, ok, perfecto. Nancy Katia María Ochoa Arias. Present teacher. Thank you, Katia. Oscar Giovanni Mengíbar Portillo. Present teacher. Ok, Sonia Maribel Martínez Mármol. I'm here, teacher. Thank you. Wendy Lorena Abelar de Molina. Wendy is not here. Yancy Carolina Urrutia de Pineda. No? Ok, perfect, guys. Vaya, este, la vez pasada me quedé con, déjenme ver, era, le tocaba a Jessica, right? Vamos a ver, Jessica, Diana, ok. José Luis Torres Rivas, this is your turn. So stay with me 10 minutes more if you have any questions, but if you don't have any questions, it's okay, okay?
Vale, chicos, entonces hasta aquí llegamos con la clase del día de ahora. Los veo súper cansaditos, espero de que descansen muy bien y nos vemos el día de mañana a la misma hora y por el mismo canal, como dice Chavo del 8, ¿ok? Have a nice rest and have a nice dreams too. Bye bye, take care and good night. Bye, teacher. Bye bye, have a nice dreams, guys. Good night, everybody. Good night, everybody. Bye. Take care, bye bye. Everybody. Bye. Class. Okay, vamos a ver, José Luis. I guess José Luis is not here, but if you have any questions, you can ask. Sí, teacher, la verdad, siento que este último tema sí me ha costado un poquito en el sentido de, desde que comenzó la tabla, bueno, sí se ha fijado casi que no participo por lo mismo, ¿verdad? Casi es que sí se me ha dificultado, pero no sé si es como, ¿cómo lo explico? Es como una regla o es algo que siempre se usa en las oraciones, porque en verdad sí siento que me cuesta un poquito. Y porque he estado trabajando también, me he puesto de mi parte, como uh-huh. dicen, ¿verdad? En aprenderme lo que son esa tabla. Entonces no sé si qué tan... Es que creo que lo que te falta es la práctica, porque tenemos que practicar el significado de cada una de las palabras. Y creo que ese es el problema, ¿verdad? Que nos tenemos uh-huh. que aprender eso y con eso lo tenemos que hacer practicando, ¿verdad? Entonces yo voy a mandar un video de refuerzo ahora, ¿ok? Para reforzar ese tema, ¿ok? Porque veo que mucho la verdad, pero es por lo mismo, que tenemos que aprendernos el significado de cada una de las palabras para poder hacer la pregunta y saber cómo lo vamos a emplear y en qué situación lo vamos a emplear, ¿ok? Voy a tratar de mandarles un video al grupo de WhatsApp para reforzarlo y voy a mandar una práctica en línea para que ustedes puedan practicar y así pues vayan mejorando lo que es el uso de las WH questions. Sí, eso es lo que prácticamente es lo que se me dificulta. Lo otro es... todas las mixtures o las tareas que sí se me dificultó un poco lo que es la en la plataforma, pero lo sentí más fácil en el sentido de que ahí ya es más como ameno, ¿verdad? Uno se equivoca y ya pero sabe dónde se equivocó. Ya sabes dónde te equivocaste y puedes intentar, pero es como exacto. Es como que hagas práctica en línea, entonces tú sabes la respuesta exacto. Y después corriges. Exacto, en cambio ya en vivo y en directo como estamos, sí siento que me cuesta un poquito, pero en ese sentido, ¿verdad? Pero no sé si hay como una como reforzar, como usted dijo que va a mandar un video, ¿verdad? Pero no sé si hay más información acerca de esas reglas, porque en sí son reglas, siento yo, ¿verdad? No es como una tabla que se ocupe, sino que son reglas en sí, ese tipo de... Ajá, son como reglas en el aspecto de cómo lo vamos a ocupar. Por ejemplo, el why, que es para la razón, ¿verdad? Es acerca de la reason o causa de algo. El por qué haces algo o por qué decidiste hacerlo de esa manera, ¿verdad? Entonces, es de aprenderse esa como regla que tú dices para poder identificar las clasificaciones de cómo yo voy a ocupar cada una de las palabras. Por ejemplo, what es para obtener información cualquiera, digamos, what's your name, what's your favorite singer, what's your favorite hobby, what's your favorite soccer player, etcétera, etcétera. Y when es para ocuparla para cuando decidimos preguntar acerca de una fecha en específico, ¿verdad? Para el tiempo. Entonces, eso es lo que tú te tienes que aprender. ¿Para qué sirve cada una de ellas? ¿Y qué significa cada una de ellas? Para que tú logres identificar cómo es que vas a ocuparlas. Sí, con razón. Vamos a invertir un poquito más de tiempo en el día. Ajá.
Entonces, pero siempre te voy a mandar el video y te voy a mandar la práctica. Lo voy a mandar al grupo para todos, pero para el que quiera practicar y para el que quiera, pues, nutrirse un poco más acerca de eso. Y tal vez algo no les quedó claro en la clase, pero ya con el video, pues, lo terminamos de comprender. Sí, porque la verdad, sinceramente, teacher, sí me sentí un poco perdido en el tema, ¿verdad? Entonces, es por eso de que no participé. Pero... No, pero no te preocupes. Te voy a mandar el video para que así puedas entenderlo mejor. Creo que con los videos también les ayuda bastante, porque la vez pasada que les mandé, sentí que ya en la siguiente clase ya venían un poquito más retroalimentaditos y más con sin miedo al éxito, como dice. Sí, es cierto. Ok. Vaya. Pues. Sí, está bien. Entonces, pero me gusta que preguntes, me gusta que no te quedes con la duda, porque eso es parte del proceso, ¿verdad? Y mejor preguntar que quedarse así, ¿verdad? Entonces, lo que hace el no preguntar es quedarse estancado. Entonces, es bueno preguntar para poder avanzar, ¿verdad? Y corregir a tiempo. ¿Ok? Yo siento que al final todo lo que tienen es pena y por eso es que no es que no querramos participar, dicho. Sino que no. Se siente solita, ¿verdad? Pero es por eso. Sí, sí. Entonces sí, les voy a mandar el video, ¿ok? ¿Vale? ¿Alguna otra preguntita, José Luis? Sí, una preguntita, algo rápido ya, para que vaya a dejar para usted. Ya está el siguiente curso, ¿verdad? Pero no sé si usted va a seguir impartiéndolo, como llevar una continuidad, o va a ser alguien más. Ah, ya les notificaron. Sí, ya. En serio. Ay, sí. Qué bueno, estamos un poquito más. Fíjate que a mí me notificarían siempre al final, ¿verdad? Terminando el curso, yo, se hace una pausa, o no sé cuántos días dan, pues es mi primera vez que en noviembre di el primer curso. Y después, pues, surgió la vacación. Entonces, ahorita no sé cuántos quedan de intervalo. Y, pues, siempre me dieron un módulo 1 básico. No sé si tal vez le van a cambiar el teacher o no sé, pues, a los otros compañeritos si se los cambiaron. Depende, ¿verdad? Pero ya es decisión de los jefes, ¿verdad? De administración. ¿Ok? Bueno, gracias. Perfecto. Muy amable. Ok, entonces, José Luis, le mando el video, le mando la práctica y nos vemos mañana primeramente. ¿Ok? Don't forget the homeworks, okay? Bye bye and take care. Good night.